ekonomia suspertzeko planak, bata ikuspegi fiskala izango litzateke ogasunaren arloa, bestea sustapen ekonomikoarena, hirugarrena gaur egiten duguna gizarte politiken ingurukoa eta laugarrengoa nik uste dut aste santua pasa ondoren egingo dugula, ba turismoa eta zerbitzuen inguru kultura eta arlo guzti horren ingurukoa, eh. Orduan gaur gizarte politiken inguruko irakurketa egiterako momentuan gogoraraziko dizuet berriro nola urtero 50 milioi euro eskaintzen diogun ekonomia suspertzeko planari eta gizarte politiken arlo honi atal honi bereziki 8 milioi eskaintzen dizkiogu eta horren berri eman nahi genuko gaurkoan. Guk uste dugu ekonomia lehiakor bat edukitzea ezinbestekoa dela gizarte aurreratu bat edukitzeko, baina ezinbestekoa da baita ere gizarte politikak apustu bezala mantentzea, hain zuzen ere, ba gizarte orekatu eta desberdintasunaren aldeko desberdintasunaren ikuspeditik orekatua den gizarte batek aukera gehiago ditu baita ere ba lehiakorra izateko orobar, ez? Ta orduan nik uste dut ezin direla bereiztu gizarte politikak eta hortan egiten dugun apustua ba lehiakortasun ekonomikotik. Bi atal ekarlotu haude, esango nuke ba txanpon bateko bi arpegi direla eta uste dugu apustu horretan aurrera itxearekin ba kontribuzio egiten digula baita ere lurraldearen lehiakortasunari. Kohesioa importantea da baita ere lehiakortasuna mantentzeko. Eta guk kohesioaren ikuspeditik ba uste dugu guk egiten dugun kontribuzio honek eragiten diola gizarte politiken sakontze bati, baina horrekin batera arlo konkretu batean eragina sortzen dut guk gaur azpimarra jarri nahi genuke hor, eta da enpleguan. Gizarte politiketan egiten den inbertsioak ekartzen du baita ere enplegua, enplegu berria sortzen du, eta guk egiten dugun estimazioa da legealdi honetan urtero 1000 enplegu berri sortuko ditugula, eta behintzen lagunduko dugu sortzen ba 8 milioieko partida horrekin. Beraz, 4.000 enplegu berri horiek izango lirateke gutxo gorabehera 1000 urtero, eta horrekin badiodan bezala 8 milioi horiek errekorridoa sortuko lukete enpleguran ikuspeditik. Ez da alperrik, egiten den estimazioen arabera gizarte politiketan egiten den inbertsioko 1000 bateko 25 enplegu berri sortzen dira. Orduan, ba guk egiten dugun inbertsio honek estimazio hoien ikuspeditik ba oso garrantzitsua da, ez da ahuntzaren gaberduko eztula. Hor guk uste dugu 1000 enplegu berri hoietatik, urtean sortzen diren 1000 enplegu berri hoietatik kontu batek daukala garrantzi berezia, eta da laguntza pertsonalarako prestazio ekonomikoak. Maitek aipatuko du zehatzago zer den laguntza hori, baina oro har izango litzateke pertsonak, familiek euren ba menpekotasuna duten pertsonak etxean hartatzeko eta zaintzeko laguntza bat jasoko dute, jasotzen dute eta jasotzen ari dira azken urteetan, baina guk egiten duguna da 8 milioietatik 5 milioi erabili zerbitzu hori eta prestazio hori indartzeko. Eta guk egiten dugun estimazioa da hori izan dela justu azkeneko garaiagoetan egin den ba urratsaren, alegia enplegu azkundearen eragile importanteena. Guk berri dio laguntza pertsonalako prestazio ekonomiko horrek ba sortzen ditu urtean, iazko urtean, ba esan dezakegu 2016-2017ra 966 enplegu berri sortu ditu Gipuzkoan, eta kontutan eduki behar dugu gizarte politikatako arlo horretan egin diren 8 milioi horiekin 1266 enplegu berri sortu direla Gipuzkoan, eta horiek dira gizarte politikako afiliazio datuak. Gizarte politiketan egon diren, urtebetean egon diren enplegu berriak horiek direlako 1266, baioetatik ia 1000 izango lirateke laguntza pertsonalako prestazio ekonomikoak ekarri eta eragin dituen enplegu berriak. Hori azpimarratu nahi nuke hain zuzen ere. Zergatik, ba uste dugulako persona menpekotasuna duten pertsonak, adinekoak nagusiki etxean egon nahi dutela. Inkesta baten arabera 80%ak bere etxean zaindua izatea nahi du, eta guk uste dugu laguntza horrek bete-betean erantzuten diola eskaera eta behar horri. Eta orduan izango litzateke gure laguntza bat
5 milioiekin indartu egiten dugu babes hori eta Maitek aipatuko du nola horrekin kontribuzio bat ekarpen bat egiten diogu familiei ba pertsona horiek etxean zaindu ditzaten horrela nahi dutelako gehienek eta hori izango litzateke guretzako klabe nagusia ez familiei laguntzen diogu ba beharra daukaten pertsonak eta ba menpekotasuna daukaten pertsonak etxean hartatzeko y básicamente esa sería la comunicación de hoy partida de 8 millones de euros que se destina a políticas sociales en el plan de reactivación económica la partida de 50 millones anuales se desglosa en 4 conceptos uno de ellos es el destinado a las políticas sociales esos 8 millones contribuyen a la creación de 1000 empleos anuales haciendo una estimación de que en el conjunto de la legislatura se crearán 4.000 empleos nuevos en políticas sociales como consecuencia de la inversión que se hace mediante este plan en las políticas sociales. Y en esta cuestión quisiéramos destacar un concepto que es el de la prestación económica de asistencia personal, el PEAP. Esta prestación económica es la parte del león de la creación de nuevo empleo. Nosotros pensamos que de un monto total de 1.266 empleos que se crearon entre el año 2016 y el 17 en un año, y son datos de afiliados, nuevos afiliados en la Seguridad Social en Gipuzkoa desde la perspectiva del empleo en política social, pues de esos 1.266, 966 son los atribuibles precisamente al incremento que se ha hecho en la partida de la prestación económica de asistencia personal. Para nosotros es muy relevante considerar esta cuestión, una cuestión que es específica del territorio de Gipuzkoa, no es exclusiva, pero sí hay una apuesta especial en el territorio de Gipuzkoa en torno a esta prestación económica y además contribuye a que las personas mayores, en este caso mayoritariamente, que desean quedarse en su casa, que sean cuidadas en su casa, pues las familias tengan un apoyo económico por parte de la Diputación, respondiendo, como decía previamente, a que más del 80% de estas personas desean mantenerse y ser cuidados en casa. Con lo cual, atendemos a los deseos de las familias y de las personas implicadas y con eso, además, contribuimos a la creación del empleo en el territorio. Hacemos una estimación de 1.000 empleos anuales, 4.000 en esta legislatura. Y por eso consideramos que la rueda de prensa de hoy tenía que girar en torno a esta cuestión porque consideramos que los datos son muy relevantes, pero hay más cuestiones en las cuales Maite va a profundizar. Eskerrik asko, Merkel. Diputatu nagusiak esan duen bezala, guretzat oso garrantzitsua da laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa zabaltzea eta sustatzea. Hala, urteko inbertsioa 23 milioi eurokoa dela eta planaren 5 milioi euroko gehikuntzarekin aurten 1000 pertsona kontratatu ahal izango dira. Hain zuzen, prestazio ekonomiko honen bidez, mendeko gisa ebaluatutako pertsonek laguntzaile bat kontratatzen dute bere egunereko oinarrizko zereginetan laguntzeko. Horrez gain, zerbitzuak pertsonalaren autonomia sustatzeko eta bere ohiko ingurunean mantentzeko balio du. Honekin lotuta, esan behar dugu, diru laguntzaren zenbatekoa mendekotasun maileran araberakoa dela eta bategarria dela etxeko laguntza edo eguneko zentroko zerbitzuarekin, eta hau importantea da. La PEAP es un servicio para promover la autonomía de la persona y el mantenimiento en su entorno habitual. La cuantía de esta ayuda depende del grado de dependencia que tenga la persona y es compatible con utilizar la ayuda domiciliaria y también el servicio de centro de día. Para que os hagáis una idea, oscila en función del grado de dependencia que se tenga entre 300 euros y 833 euros. Cabe destacar que del total de 1.266 nuevas personas empleadas en servicios sociales este último año,
El mayor aumento se ha producido en las cuidadoras y cuidadoras que atienden a las personas en sus domicilios. Este incremento, tal y como ha señalado el diputado general, ha sido de 966 personas más empleados precisamente a través de la PEAP. Es importante también destacar que de todas las personas beneficiarias de la PEAP en todo el Estado, 5.900, 4.800 corresponden a Guipúzcoa. Esto es el 81,3% del total. Aquí se ve claramente la apuesta decidida que Guipúzcoa hace por potenciar esta prestación, que bueno, pues tiene una incidencia importante en el empleo. Prestazio horrek urtebetean izan duen hazkundea neurri handi batean izan da prestazioa jasotzeko eskubidea zabaldu delako eta bat mendekotasun gradua duten pertsonek ere jaso dezaketelako. Azken finean, prestazio ekonomiko honen helburua da zaintzak lana profesionalizatzea, familiako zaintza ereduaren aldean eskari gehien duena. Hori bai, esan behar da, prestazio hori oso gutxi erabiltzen dela Euskadiko gainerako lurraldeetan oraindik garatzeko baitago gizarte zerbitzuen legeak sedatutakoaren arabera. Si analizamos un poco los datos con los que ya contamos de la experiencia que ya tenemos acumulada, en lo que respecta al modo de contratación, decir que el 86,51% de las personas es directamente contratado por la persona dependiente mediante un contrato de trabajo en el Sistema Especial para Empleados del Hogar, y que el 13,49% restante es una empresa la que ofrece este servicio. Y en cuanto al perfil de las personas contratadas como asistente personal, señalar que el 50,8% es extranjera, el 95,05% es mujer, solo el 4,95% es hombre por contra. Y en cuanto a la edad, el 9,04% tiene menos de 30 años y el 38,80% tiene entre 30 y 45 años. Entre 45 y 55 años el 32,68% y el 19,5% tiene más de 55 años. Por tanto, la edad media de las personas contratadas a través de la PEAP es de 45 años. Bestalde, ekonomia suspartzeko planaren barruan ere sartzen dira gizarte politikako departamentuak dituen gizarteratzeko eta lanbideretzeko programak bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonentzat. 418.000 euroko inbertsioa dute erroak zabaltzen eta sendotu bezalako entitateekin hitzarmenak sinatuz. Adibide modura, iaz, aipatutako programetan parte hartu zuten 242 pertsonek enplegua aurkitu zuten. 147 emakumek eta 84 gizonek. En cuanto al perfil de estas personas que acceden a programas de inserción sociolaboral de la Diputación, comentar que son personas entre 18 y 64 años, valoradas en situación de exclusión social, y entre ellas nos encontramos perfiles de discapacidad intelectual, enfermedad mental, jóvenes y mujeres, todos ellos en riesgo de exclusión social o en exclusión social. Y dentro del plan de promoción económica que tenemos en el Departamento de Política Social, queríamos hacer una apuesta definida también por el tercer sector, ¿no? Hay que resaltar que el modelo de protección guipuzcoano se apoya en ese amplio y dinámico capital social existente en el territorio, que está basado en las redes relacionadas familiares y de solidaridad de la sociedad civil organizada. Y aquí, como decía, el tercer sector tiene un protagonismo especial, ¿no? Porque apoya y conecta esas necesidades de las personas
con valores como la cohesión, la cooperación, el compromiso y la solidaridad. Y para apoyar a este ámbito, dentro del plan de reactivación económica este año vamos a impulsar un plan de inversiones plurianual de 11 millones de euros para la renovación de recursos y de centros que están dentro de la red de los servicios sociales. Y como medida así destacable dentro del plan, destacaría también la inversión plurianual que se va a hacer también de 500.000 euros para la nueva apertura de un centro especial de empleo en Zarautz. Eta bukatzeko susperraldi ekonomiko baten aurrera gaude, bai, eta hau Gipuzkoan azken hamarkada hauetan eraiki dugun gizarte babeseko ereduari esker dela esan behar dugu baita ere. Beraz, gizarte politikaz ari garenean inbertsioaz ari gara ere bai. Eta onaino, mila esker, galderarik edo, Markel? Bai, gizarte zerbitzuetan sartzeko beti lehenengo atea da udal mailakoa, gizarte zerbitzuen udal herrian. Eta han eskatu dezakete prestazio hau, eta han jasoko dute baita ere aholkuak. Gero tramitazioak aldunditik egiten dugu, baina hasierako eskaera han sustatzen da. Bai. 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 Sí, igual señalar, ¿no? Bueno, como sabéis todos, dentro de la ley de la dependencia hay prestaciones que se conceda a las personas que tienen dependencia en función del grado de dependencia que tengan para que sean cuidados en su entorno familiar. El grado 1.1, que es el que ha entrado en vigor el año pasado, conlleva un importe de prestación mensual de 180 euros. Sin embargo, la prestación económica para asistente personal es de 300 euros. Eso va por grados. El grado 3.2, que es el más alto, en la prestación económica en el cuidado en el entorno familiar son 520,69 euros frente a los 833,96 euros que es para la contratación de una tercera persona, ¿no? Veis el esfuerzo económico que está detrás de esos 5 millones de euros. Es importante, pero creemos que es una buena medida para atender bien a las personas que quieren estar atendidas en su domicilio y que además promocionamos la economía, ¿no? Osondo, para usted que está en la misma cuestión. Es que hay escuela. Mira, es que hay escuela.